Damas y caballeros, ¿cómo estamos esta mañana? ¡Feliz miércoles! ¡Buenos días! Bendiciones multiplicadas a todas las mamás hoy en su día. Oraciones, por supuesto, hasta el cielo a aquellas damas que se nos adelantaron. Bendiciones a las mamás que tenemos la fortuna de tener a nuestro lado. Y por supuesto, hoy pido licencia para felicitar a mi heroica mujer de toda la vida, mi señora madre Emma Pérez, también a mi apreciable suegra Georgina Castro, y doble felicitación a mi esposa Berenice por ser mamá y por celebrar hoy su cumpleaños este 10 de mayo. Hoy finalmente estamos a miércoles 10 de mayo, mitad de semana, estamos juntos transitando en el día 130 y faltan exactamente 235 días para que terminemos este año 2023. Vámonos con ánimo, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias, este poderoso mundo de comunicación que son las redes sociales. La información que esta mañana le voy a platicar a detalle, le doy un avance, porque hoy vamos a platicar sobre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido declarado culpable de abuso sexual y de difamación. También, otro tema importante y relevante, bueno, pues el presidente López Obrador ha lanzado una advertencia y anunció que irá ahora por una reforma al Poder Judicial y propondrá que los ministros sean elegidos por voto ciudadano. Es un contraataque. También el PRI lanza finalmente su convocatoria aquí en Yucatán para renovar a su dirigencia estatal. Pero finalmente el viernes 19 de mayo será el registro de los aspirantes. Pero antes, ¿qué le parece si nos adentramos a conocer la información del clima? Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Atentos en la zona oriente de Yucatán. La entrada de aire marítimo tropical hoy dará una ligera tregua a este extremo calor, causando la presencia de humedad y de viento fresco del mar Caribe. Sin embargo, para el resto de Yucatán, bueno, pues estará predominando este calor con la mezcla de humedad. Tendremos entonces una sensación hoy de bochorno en la península de Yucatán. Fíjese que la imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional de esta mañana me muestra la cercanía de algunas lluvias, principalmente en la zona oriente. Y para la próxima semana, no olvide tener a la mano el paraguas, porque expertos en información meteorológica nos advierten que será una semana de potencial lluvias para todo el estado de Yucatán. Así que seguimos con el calor, pero la próxima semana ya estarán registrándose las primeras lluvias. Información local. Noticia local desde Yucatán. En información local, ya es oficial, ayer se lanzó la convocatoria para poder renovar la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional aquí en Yucatán, el PRI. La sede de este Comité Ejecutivo Estatal del Tricolor ha publicado desde el día de ayer este oficio donde estipula como fecha para el registro de los candidatos este próximo viernes 19 de mayo. Pero atento, será de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Si en estas dos horas solo se registra una planilla, quiere decir que no habrán elecciones, solo se tendrá un aspirante a la dirigencia de este partido. Pero si se registran más aspirantes al partido, entonces se va a convocar a una consulta de la base de la militancia para el 11 de junio. Finalmente, el 21 de mayo se estaría emitiendo ya la constancia de validez para que en los términos estatutarios se rinda protesta de rigor al nuevo presidente o presidenta del PRI en Yucatán. Además, se informó que tal como se acordó en la Asamblea Estatal del fin de semana, la renovación de la dirigencia estatal estará a cargo finalmente del Comité Nacional de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional. Información internacional relevante. El terreno de la información internacional. El escenario político internacional está ganando fuerza conforme se acercan las elecciones para los presidenciales de los Estados Unidos, y ayer estalló el escándalo cuando se reveló el veredicto final del jurado que investigó y consideró como responsable, sí, de abuso sexual y de difamación del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra la escritora Jean Carver. Finalmente, el jurado pues deliberó después de dos semanas de un juicio y tardó menos de tres horas en alcanzar este, llamemos, veredicto final y sobre todo de unanimidad.
considerándolo responsable a Donald Trump de abuso sexual, pero no de violación y de difamación contra la escritora en un juicio por la vía civil. Es decir, no es penal, por lo tanto, no va a pisar la cárcel. Por lo tanto, finalmente, el expresidente tendrá que pagar a la denunciante una compensación de $5 millones, según la sentencia. Información nacional relevante. En el terreno de la información nacional, tal parece que todo lo que sea en contra del gobierno federal es ir contra la democracia. Y le digo esto, le digo que parece, porque ayer llamó poderosamente la atención que el presidente de México, López Obrador, lanzara una advertencia y dijo que irá por una reforma al Poder Judicial previo a dejar el cargo y propondrá que ahora los ministros sean elegidos por voto ciudadano. ¿Por qué tomó el presidente esta decisión? Finalmente le quiero explicar qué fue lo que pasó el día de ayer. Este anuncio sobre la reforma se da después de que la Suprema Corte invalidara la primera parte del llamado Plan B electoral del presidente López Obrador. No le gustó al presidente debido a que finalmente la mayoría en el Congreso violó el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado, según afirman los ministros. El mandatario mexicano, López Obrador, acusó finalmente el día de ayer a estos ministros de actuar, dijo que con prepotencia y autoritarismo, y de intervenir en el Poder Legislativo al corregirle la plana, luego de que finalmente la Suprema Corte de Justicia anulara una parte importante de este Plan B electoral. Así que el presidente no está nada contento. Este miércoles 10 de mayo hay imágenes que, por supuesto, como siempre, se mueven con tendencia en las redes sociales. ¿Qué le parece si la imagen viral del día de hoy la vemos juntos? Yo el 10 de mayo. Siéntense a almorzar. Y ya les dije, hijos de la chingada, me salen con una licuadora o un microondas para el Día de las Mamás. Se las voy a quebrar en la pinche cabeza porque yo no quiero eso. A mí denme para hacerme un cambio de look, irme a hacer las uñas, comprar make-up, comprar ropa. A continuación le presento la primera plana, la portada de nuestro periódico digital Eclipse Prensa, que hoy viene encabezando tres temas importantísimos que, por supuesto, usted puede conocer a detalle leyendo e ingresando, por supuesto, al portal www.grupoeclipse.com.mx. Ahí usted encontrará la televisión vía streaming, la radio online y el periódico todos los días, por supuesto, de forma gratuita. Recuerde, siempre información en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes de este día. El decreto del día de hoy. Eres esa persona que puede tomar el lugar de cualquiera, de todos, pero nadie puede tomar tu lugar, mamá. Despido esta transmisión realizada a través de estas plataformas digitales como son los canales de YouTube, de Twitter, de Facebook, de TikTok, de WhatsApp y de Instagram. Soy Antonio García, como siempre, muy amables, gracias por regalarme esta enorme oportunidad de informarles, saludarles, en especial, por supuesto, y mayúsculo placer poder leer todos sus comentarios. Recuerde, nos vemos, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz miércoles! ¡Ánimo! ¡Buenos días!